Hola gente, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, vamos a seguir aquí en Mayhem in Single Valley. El último que hicimos fue pues llegar a los acantilados. Vamos intentando llegar al instituto, al laboratorio del instituto para conseguir ese dichoso ingrediente que necesitamos para mezclarlo con el alcohol, lo que nos dijo Bob, básicamente. Y estamos en unos acantilados y nos acabamos de conseguir un paraguas. Que vaya con esta zona, ya veréis cómo mola. Con el vuelo del grajo le llaman a nuestro personaje. Nada, gente, os dejo con el vídeo. Supongo que tengo que ser. Sí, lo típico, ¿no? Saltar cuando el viento está a favor. Vale, y sopla encima. Como debe. Como necesito. Ah, mira, ahora no. Una vía de tren. Voy por abajo. Okay. ¡No! Sopla mucho el viento aquí. Pillo un huevo. Ahora la mínima me tira abajo. Vale. ¡Ey! ¡No! He tirado el palo. Había que tener las piedras puestas. A ver si podemos liberar a este. Que me interesa. Majo, ¿vienes o no vienes? ¡Yuhu! Podría mejorar esto. Aturdimiento y empujón mejorado. Finta saltarina, ¿qué será lo de finta saltarina? Está muy cheto esto, ¿eh? Estoy entre la distancia y el empujón. Voy a pillar mejora de las zapatillas. Quiero ver esto de finta saltarina que es. Vale. Sopla para el otro lado. Sí. ¡No! Uf. Izquierda, si es posible. ¡No! El cactus, tío. El cactus tiene como un efecto. La mejora no me la han puesto. Cuando tocas un cactus te como que te empuja. Nada, que va. Debo de esperarme. Esto que no se guarde. Estas cositas es un poco. Vale, voy a esperarme a que vuelva a soplar. Pues si no, no voy a llegar. Con calma. Coleccionable allí. Vale. Hostia, está un poco complicado aquello, ¿no? Escucho un tren, no sé lo que es. Buah. De hecho, esos coleccionables pueden conmigo, ¿eh? Lo bueno es que puedo intentarlo todas las veces que quiera por aquí.
Igual debería esperarme. Es que, claro, la perspectiva también está un poco de aquella manera. No sé si voy pegado para agarrarme o no. ¿Por qué no hago esto? También estoy tonto yo. Me subo a la piedra en lugar de intentar engancharme directamente. Me subo a la piedra. Aquí. Ya estaría. Así más fácil. Cartucho ROM de la puerta del dragón. Vale, vamos a la derecha. El paraguas me lo puedo quitar. Pasar un tren en cualquier momento. Ah, bueno, hay un cofre. Y se puede subir arriba. Más tarros. Vale, por aquí hay alguien que salvar. ¿Esto quiere decir que hay uno en globo? ¡No! ¿Qué haces, loco? ¿Me salvo? Sí. Uf, me he salvado de milagro. Esto del paraguas es un... peligroso. Voy a no llevarlo. Me salen más bichos. Es que esto es lo que digo. No sé si quiere decir que por aquí hay algún chavalín de estos con un globo. Espero un poquito, a ver si veo a alguien. No parece, ¿no? No parece que haya nada. Tendré que subirme al tren, por cierto. Pues no. No tiene... no tiene pinta. Entonces, a ver, que había más camino para acá a la izquierda. Otra vez esto, necesitaré fuego entonces. Fuego y palo. ¡Ey! Un coleccionable, acabo de ver. Otras gafas. Gafas de sol del tío Johnny. Uf, me caigo. Vale. Y el palo me lo quedo. Y esto... Vale, es para subir. Armadillo pelotero. ¡Adiós! La serpiente. Esto es con viento. Voy a volver a ponerme paraguas. Bien, se me ha apagado la antorcha. Peligro cabras. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Que tenemos. ¡Ay, no! ¿Cómo que ay, no?
¡Au! ¡Hostias! Una bandada de... una estampida de cabras con ratas detrás. ¿Y esto? ¡Ay, ay, ay, ay! Otro muñeco. Una figura de acción del orco. ¿Cómo es el otro muñeco de estos? No sé si es que están ocultos. Ah, míralo. La cinta la necesito. Vale. Cara de muy listo tiene el muchacho. Vale, rápido, rápido. ¡Auch! Podemos llenar los tarros aquí. Hay espacio. ¿Cuántos tarros tengo? Ya tengo tarros. Claro, el 16 es el tope que puedo tener de cada objeto. Aquí hay cosas que no sé ni para qué las quiero. Los bichos. Los pañuelos que pillé en casa. El caramelo. Coleccionable. ¡Uy! Una mascota Pixel Jane verde. Más tarros. Vale. Perfecto. ¿Cuántas cabras hay? Ha estado cerca, qué oportuno todo. Ah, me lo estoy pasando muy bien con este juego, ¿eh? Está entretenido. Tendré que iluminar el camino a través de esta cueva para sobrevivir. Y más palos, otra cinta. Ah, oh, enemigo nuevo. Murciélagos, ¿eh? Esto se mueve. Con la luz no me harán nada, ¿no? Hay un coleccionable aquí. Cuidado. Tengo que tener también cuidado con una cosa, que la luz se apaga y esto me abre la puerta. Tendré que dejar algo de peso. La caja, supongo. Cuando me acerco al fuego se escucha como que... Vale, sí, si llevo luz parece que no me hacen nada. Quiero esto. Cochecito. Coche insecto moldeado a presión. Vienen detrás. Ah, que les estoy empujando yo. Vale. Más bichos. Me llevo todos los bichos. ¿Y esto? Ah, es como gas. Y lo puedo... Vale, mira, tenemos escudo. Guay. ¿Puedo llevarlo todo en las manos? Me lo va a apagar esto. Ya tengo el paraguas. Así no se debería apagar, ¿no? ¡No! Uf, casi me mato, tío. Es que llevar el paraguas es un poco... De aquella manera, ¿eh? Vale. Hay alguien para rescatar. A la araña. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Vale, hemos llegado. Aquí no sé si quitan el paraguas, ¿eh? ¿Puedo pasar por el fondo? Sí, vale, vale, vale. Me gusta. Otro escudito. Cuidado. No sé si estoy yendo bien. Gas, 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 gas. Bien. Hostia, tú. ¿Qué me he dejado algo ahí arriba?
¡Ah! Y me he quitado. No, me van a matar. Nada, ya. Mira, pues me ha servido para ver que hay un coleccionable. ¿Dónde me han sacado? Vale. Dirígete al instituto. No me sé. Sí, no me parece como que. Vale, vale, vale. Que no me apaguen esto. He visto que aquí había otro fuego. Bien, 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 bien. Necesito energía para funcionar. Es que no quiero dejarme frentes abiertos. Que me había ido de aquí. Intento pillar esto, ¿o qué? A ver. Voy a morir probablemente. Sí. Es que la perspectiva, tío. No sé si llego desde... A ver. Si me quito el paraguas, corro más. ¿Qué me da, tío? Mira. Muero. Vale. Otro videojuego. Cartucho ROM, Dragones Nórdicos 5. Joder. Al final me ha dado. Eso necesita energía. ¿Qué es esto que hay aquí? Ah, vale, el golpe que me ha dado. Mi escudo. Hostia, es que hay ranos de esto también. Vale, aquí puedo recargar botes. ¿Las ranas qué comerán? ¿Comerán insectos? Y un cofre. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Por qué tengo un murciélago? Sí, 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 se los comen, Se los comen. Eso quiere decir que si yo hago por un momento esto. A ver. Entonces, ¿la cucaracha también les sirve? ¿Se curan? Sí, ya no dan por saco. Bien. No hay espacio. Es el generador. Roca. Vale. Es un interruptor. Vale, he dejado mi palo aquí. Se debe haber abierto la puerta. Hostia, no veo nunca la araña, tío. ¿Las arañas qué comerán? Vale. ¿Qué tenemos aquí? Otro Tamagotchi. Mira, hay alguien en globo por aquí. La mascota Pixel Slam naranja. Hostia, acabo de tirar el palo. Pero lo he salvado. Vale, me da mi cinta. Perfecto. Cuidado los murciélagos que vienen. Voy a volver porque necesito fuego. Bien. ¿Y esto qué es? Hostia, no he mirado lo que había ahí arriba. Bueno, aquí podemos poner fuego también. Esto está aquí por algo, para salvarte si no tienes luz. Otro interruptor. ¿Qué
tengo que lanzar. Vale. Perfecto. De cierto modo no sé ni qué estoy haciendo. Es bastante intuitivo. A ver, la puerta estaba aquí. En el otro lado no quedaba nada, ¿no? No, no voy a llegar. Estaba el interruptor, el fuego. Y creo que ya. Las piedras que... No sé si voy a tope. No hay nada, ¿no? Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. ¿Qué era eso? ¿Eran nueces? Semilla de roble. O sea, bellotas, que me he equivocado. Una rata. Un coleccionable. Esto que no. Las ratas no le temen al fuego, cuidadito. Una figura de acción del glóbulo morado. O sea, solo puedes volver por cierta ruta. ¿Y si yo hago aquí medio trampa? ¿Qué? Ya no llego. Con el paraguas igual sí. ¡Ja! Puertecitas a mí. Entonces ahora puedo pasearme por donde me dé la gana, ¿no? Saltándome la ruta totalmente. Ah, se me ha apagado el palo, tío. Voy a llevar aquí el fuego. Hay murciélagos, se me están siguiendo. A este lado, por cierto, que hay un cubo y... ¡Ah! Hay alguien que salvar. ¿Cómo llego ahí detrás? Desde fuera. Y al final me he metido por aquí. Bueno, es sencillo. Me lleva al sitio esto. Por aquí. Perfecto. Vale. Pillar fuego de nuevo. Tío. Me ha lanzado la puerta hacia arriba y me he caído encima del fuego. No lo creo. Mala suerte. ¿Cuántas tengo? Tengo otras 5. En una más podemos tener esto. Deportivas al máximo. Que no estoy usando nada lo de los escudos. Pero es que tampoco hay tantos cubos de basura. ¿Qué es esto? ¿Es un huevo, una piedra? Aquí hay algo, ¿no? ¿O es parte del mapa? ¿Será parte del mapa? Iba a decir, está que se me apaga esto. Era por aquí, ¿verdad? Sí. Ese iconito no sé qué es. Eso que hay en la pared. ¿Qué es esto? Estás corriendo detrás de él. En una imagen. Vale, hay un interruptor. Parece que está atascada. Está atascada. ¿Y aquí me puedo tirar abajo? Con el bicho tentáculo.
Hostia, me aplastan, tú. Dale, 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 dale. Vale. Le jodimos el invento. Estoy sin fuego. Habrá que volver. Bien. ¡Hostias! ¡Hostias! Está lleno de plantas. ¿Qué es este lugar? Pero está todo lleno de... Parece que han pintado algo, pero no veo ningún dibujo. He visto una cinta, pero estoy buscando esto exactamente. Vale. No podemos ir sin fuego. Otra musiquita. Más que nada porque empiezan a salir murciélagos y nos revientan. ¿Qué es esto? Parece que han pintado algo, pero no veo ningún dibujo. Puerta con código. ¿Y esto qué es? Coleccionable. Una tarjeta de béisbol de Ralph Gran Golpe. Estoy sin fuego ya. Sí. ¡No! Tío. Esto de ir... Esto de ir sin fuego, o sea, sin fuego, dando volteretas, no es buena idea. Por cierto, antes de entrar aquí, que no sé qué narices hay que hacer. Quiero ver esto. Necesita energía para funcionar, necesito la llave para entrar. Vale, esto es el único camino, en principio. Los puentes están rotos. ¡Auch! Hostia, tú. ¿Cómo cruzo? Que me meriendan. ¿Y aquí qué se supone que hay? ¿Hay algo aquí detrás? ¿Me va a pegar un bocado esto? ¿Esto qué es? No se ilumina. Como ultravioleta, ¿no? ¡Hostias! ¡Qué susto, joder! ¡Ay, no me fío! ¡Joder! Todo el dibujo. Ah, qué raro, el número es el mismo que de la fecha de mi cumpleaños. ¡Hostias! Necesito lumbre. 02-1786. ¿Qué tenemos aquí? Activado esto. ¿Para qué exactamente? Se me ha apagado la luz. No, lo voy a dejar como estaba. Así nadie me lo apagará. Escucho ruido. Vale. Cuidado. Hacer que sople hacia arriba o hacia abajo. Hombre, algo me dice que tengo que hacer un Mary Poppins aquí, ¿no? ¡Yuhu! ¡Y muero! ¡Qué bien!
maravilloso. ¿Esto está hecho? Sí. A ver. Pero tío, pasa por encima. Es que en perspectiva no sé si está pegado a la pared. ¿Está pegado a la pared realmente aquí enfrente así? No. Lo estaba haciendo bien, me estaba yendo un poquito hacia abajo. Hay que irse un poco hacia abajo. No, espérate, que es que si no pulso. Cierto. Igual también era eso. Ah, sí, pues sí que está pegado a la pared, ¿eh? Sí está pegado a la pared, lo que pasa es que no lo había pulsado. Necesito una llave para entrar. Vale. Aquí tenemos otro. ¿Y aquí qué hay? Es un mini laboratorio. Solo basura. Stinky Scrunch. ¿Qué ponía? Estos eran mis cereales favoritos cuando era pequeño. ¿Y ahora qué eres? Muy grande. Se puede mover todo. ¿Aquí hay algo? Sí, brilla algo aquí. Llave, la llave tarjeta de la cueva. Basura. Siempre salen bichos de la basura. Vale, ¿dónde necesitaría la tarjeta? ¿Me quedaba algo por abrir aquí? No, aquí está todo abierto. Y esto... Más bichos. Carros, hay de todo. Y los estas tienen candado. Coleccionable. Un cómic de El Planeta Infinito. El agua no funciona. El agua no funciona. Vale. Pues aquella agua sí que funciona. Bien. Y otra cinta. Hay que ir con el palo. Entonces, ¿realmente la tarjeta era para aquí? Para la puerta que nos queda. Porque aquí no hay salida. O sea, ahí no había salida. Tiene que ser por aquí. Sudaderas me suenan mucho. Son como cajas que está diciendo de sudaderas. Se puede mover todas, en todas hay bichos. Madre mía. Esto de poder moverlo todo. Voy a subir arriba. Bueno, no sé de qué sirve esto. Y al momento que lo tenga a tope todo, ¿verdad? Aquí se puede saltar por el fondo, demonios. Tengo que tener esto de cosas. ¿Y esto qué son?
Salen bichos y como una especie de embriones ahí metidos en los tubos esos. Ha desaparecido. No entiendo. Se mueve a la par que yo. O sea, ya no estoy dando a la izquierda. Derecha, izquierda. Se mueve igual que yo. Parece el típico puzzlecito este de. Pues voy a necesitar que me ponga el paraguas. Que yo tengo que. Aquí tengo que hacer que llegue al recuadrito. Nah, tío. Esto es que se puede mover. No me he dado cuenta. Pero tampoco sé si me sirve de algo. A ver. Esta ruta está clara. Claro, aquí me caigo. Y él también. Igual no es esa la ruta que debería de tomar. Vamos a probar cosas. Si hago así, ¿qué? Vale, se me ha abierto la puerta. ¿Y ahora qué hago? ¿Lo tiro al agujero? ¡Vamos! Vale. Mola. ¡Hostia! ¡Válgame, señor! Si sí podría pasar por debajo, así no podría. Pero bueno, igual me sirve. ¿Dónde está el botón? Vale. A ver, en principio, si yo salto, él debería de llegar al sitio. Hostias. Vale, ya se ha pulsado. ¡Vamos! Salvado, guay. No me asustes, juego, que estoy viendo que en la sala pone 002. ¿Y a cuántos van a ser? Debería de pulsar esto antes. What? Salen dos. Y se mueven a la vez, además. No, tengo que pasarlo al otro lado. No, en cierto modo tengo que bloquearlo, vale, no, tengo que volver a hacerlo otra vez, ¿eh?
Para eso sirve. Vale. Vale. Vale, aquí donde están. Vale. Uno pulsado. Bien, uno salvado y el otro también. Perfecto. Ahora tengo que salir sin matarme. No más, por favor. Se ha vuelto esto un juego de puzzles ahí a tope. Ay, a ver. Vale. Hostias, que si me mato yo también. ¿Pero este salta? Sí. ¡No! ¡Ay, Dios! Tienes que tener mucho cuidado. Pero estoy viendo que ahora la placa de presión está en mi lado. Ay, eso, me he olvidado saltar ahora. Para que salte el otro. Se me ha olvidado saltar. Y se cae igual. Vale. A ver. Ahora, en principio, yo puedo girarme a la derecha. Él no va a tener problema. No sé, que sea medio lelo. Ahora tengo que bajarlo abajo. Tengo que fijarme más ahora en el izquierdo que en el derecho. O sea, que en el original. Y este tiene aquí una palanquita. Que me baja ahí una. Tengo que cruzar con este ahora. Es que me va a tirar abajo el otro. Buah, tío, que. No sé por qué algo me dice que esto no está haciéndose bien, ¿eh? Si ahora cruzo, luego hacia adelante, se va a acabar cayendo. Voy a probar a traerme este aquí. Vale, que ahí hace tope también. Es que no lo quiero ahí a la derecha. Yo ahora puedo cruzar, ¿no? Hostias, se cae. Cierto. Pues igual sí que hay que tenerlo allá arriba. Porque si ahora hago esto, ¿qué? Ah, ya se queda la puerta abierta. ¿Dónde estoy? No entiendo. ¿Me teletransport? ¿Ha muerto el de la izquierda? ¿Y me dejan ahora con este? Ya, yo también soy algo lelo. Porque ahora va a empezar de cero todo. Dios, lo tenía ya hecho. ¿Ese ascensor es que no baja bien o qué? ¿Dónde estoy? Vale. Vale, más o menos. Parece que luego no te hace falta del todo. Me tengo que salvar con el de la izquierda. Es lo que me tiene un poco rayado.
Claro, si no das al botón, el otro se pone a llorar. A ver, con calma. Que este es complejito, ¿eh? Tengo que sacar primero al de la derecha, o sea, al de la izquierda, hacia acá. Vale, es un problema. Y ahora me tengo que fijar en el de la derecha. Que baje. Que pase por aquí. Vale, que ahora abierto esto. Hacemos la misma jugada de antes. Vale, si hago esto, no se muere. De hecho, lo puedo dejar ahí encima. Hostia, pues así lo tengo prácticamente hecho, aunque... ¿Y si hago así? ¿Cuando esté en el otro lado? Pasa que no seas... Hostia, están cayendo un montón de... De minillos. Se convierten en zombies. Acabo de pillar. ¡No! ¿Puedo llenar botes de mejunje de este? Parece que está esperando eso para lanzarme cuando acabo de llenar los tarros. Voy a pillar unos cuantos. A la carrera no, hay que tomárselo con calma. Vale, nos esperamos. Me he convertido en zombie, tú. Vale, no hay espacio. Vale, ¿y qué hago con los tarros? Tarro de veneno. Tarro de alcohol. No sé para qué los quiero, pero bueno. Estoy lleno de cuerpos. Me he vuelto loco ahí abajo. ¿Era real o no? Me salió un montón de... Vale, ahora como que no lo he visto. Un montón de embriones o no sé qué demonios era eso. Música nueva. Vale. Hay zombies por aquí, ¿eh? Vaya, este lugar es enorme. He visto una flor allá arriba, no sé qué era eso. En la descripción pone Alan. ¿Y esto? ¡Señores! Hostia, ¿de qué van huyendo? Perrito. Otro perrito. El rinoceronte se ha vuelto loco, ayuda. Hay un chavalín para salvar ahí a la izquierda, ¿eh? Esto es... Otro perrito... Es un zoo. Hostia, pues habrá una de animales. Rinoceronte, he dicho. ¿Eh? El vendedor. Tengo 6 ya, podría ponerme... A ver... Encierra al rinoceronte en la jaula. Dirígete al instituto, bueno, eso es lo mismo. A ver, el tema mejoras. Puedo ponerme esto. ¿Qué será? Deportivas al máximo. Pues no noto ninguna mejora.
¿Que puedo hacer esto? No sé si podía, la verdad. Saltar y hacer el giro en el aire. Finta saltarina. Finta saltarina, sí. Esto es la finta. Pues saltas y lo haces. Oye, supongo que me puede ir bien. Maldita sea, me quedo encerrado aquí dentro. Jaula. Tomatitos. ¿Tomates? Manzanas. No, no son tomates, son manzanas. Ya que hay un coleccionable. Un oso de peluche viejo. Hostia, rinoceronte. No creo que coma perrito, ¿no? ¿Será más de manzana? ¿Me hago uno de cada? Manzana y perrito. Yo creo que es una manzana, ¿verdad? Hostia, me va a reventar. Menudo moñigazo. ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Come, come! Reventado de un guantazo. No, no le he hecho puto caso a la manzana, ¿eh? ¿Se ha crafteado esto? No. ¿O no la ha visto? Porque ¿qué otra cosa puede comer esto? Bichos no creo. Eso tampoco. Yo creo que tiene que ser la manzana. Solo que no le he dado bien. Come, come, desgraciado. No, se ha vuelto bueno. Ven, ven aquí. Tengo una manzana. Tengo una manzana. ¿La ves? Aquí. Sígueme. Sígueme, 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 sígueme. Bien. Qué rinoceronte consigue. Que el encargado del zoo te dé la llave. Es con las piedras. Pues me pisas el moñigazo y te vuelves lento. Hasta aquí ha llegado. Toma la llave de los recintos. Bien. Perfecto. Otra cinta. Me llevo todas las manzanas. Por aquí nada más. No hay más camino. Que por donde se ha ido este tío. ¿Qué es esto, tío? Avestruces. ¿Esto qué comerá? ¿Manzanas? ¡Paso de vosotras! Y me mata saliendo, tío. ¿Qué se le puede echar a estos bichos? ¿Gusanos, quizá? Tengo solo uno. Se ponen como locas, ¿eh? No sé si las puedo encerrar. Se van, se van, se van. Y tú que le pica. Esto le pica todo. Aprovecha, aprovecha, aprovecha. Fuera, fuera, fuera. ¡Corre, niño! ¡Hostia! ¡No! ¡Gorilazo! Madre mía. Tenemos ahí un chavalín.
Este bicho me va a reventar. Que va haciendo la ronda. Tengo que hacer la ruta detrás de él. Esto por lo pronto. Que me revienta, tú. Vamos rápido. No puedo llegar ahí. Vamos. Uf, el coleccionable se podrá pillar saltando y dando al cuadrado simplemente. Es que no lo sé. Sí, es un cochecito. Un muscle car moldeado a presión. Misma jugada. Las gafas. Que viene a por mí, que viene a por mí. No me he fijado si quedaba alguien por ahí. Gafas de sol del tío Amant. Hostias. Me ha hecho suyo. Vale, pasemos del tema. No quiero pasar al otro lado. Vale, tenemos una tapadera. ¿Esto para qué es? Hostias. ¿Qué son, eh? Son monos. ¡Hostia! ¿Tengo que cruzar así? Pues si me dan igual, tío. Hay un coleccionable ahí dentro. Montón de plátanos. ¿Puedo irme hacia abajo? ¿O puedo qué? Entrar aquí y que intentar curar al oso porque me revienta. Hay un coleccionable ahí. Vale, esto comía, el oso comía perritos. ¿Lo come? Veterinario de osos. Ya lo he salvado. Y casi me matan los monos. Con la tontería. Ahora con la finta esta, esto es la leche. Vale, aquí hay más cosas. Qué bueno. Hostia, bro, lo tendremos que meter en la jaula de los monos. Buah, me van a matar. Me van a matar. Vale, bueno, en principio puedo hacer esto rápido. Matadme. Podría salvarlos, de hecho. Pero no sé si me merece la pena. ¿Cómo se sube una vez que caes? Por la enredadera, supongo. Es que quiero salvarlo. Al chavalín, me refiero. Arriba. A ver con el monete. No hay nada más. Soy todo un ninja, ¿eh? Ya. Salto, voltereta. Ahora cuidado aquí.
¿vale? Tengo que hacer que esta ciudad vuelva a ser segura por él. ¿Está viendo una foto del hermano? Vale, estamos en la zona esta. Esta estaba llena de zombies, ¿no? Sí. Hostia, de zombies y de lo que no son zombies. Parece que no se abre. Parece que no se abre. No, ardillas no. ¿Bellotas no tenía? Hostia, qué bellotazo le he pegado. Vale, cofre. Es que antes he visto una enredadera. Pero eso no va a ningún sitio. ¡Ah! Para salvar a ese. Vale. Hostias. Vamos a pillar más de esto. ¿Por aquí abajo habrá algo? No. Pues cuidado que es un conejo. Piedra. ¿Dónde va a caer? ¡Yuhu! Vale. Supongo que era por esto del principio. Hostias. No queda nada más abierto, por ahí he venido. Esta sí está abierta. Cierro el rinoceronte en la jaula. Lo he encerrado. Creo que no me lo han marcado eso. Me sale como que no está hecho. No sé por qué. Ayuda, ayuda. Debería ir a comprobar quién es. Olas. Es que he visto un coleccionable y pueden conmigo. Tío, mono del demonio. Vale. Tamagoshi. Sí, lo de rinoceronte se ha quedado sin hacer. Muy bien. A ver, han salido cabras de ahí, en serio. Ayuda, ayuda, sigue saliendo ahí en el lado. Mascota de Pixel Big Rosa. A ver. ¿Por ahí puedo salir? No. No se abre. Hay un gato. Hay un coleccionable ahí dentro. ¿Puedo meterme a la pecera o no? No sé si puedo bucear. Con la caída. Bien, robotrito. Coleccionista intermedio. Una figura de acción del Robotron Putter. Vale, se habrán metido por aquí otra vez, supongo. Parece que no se abre. No se abre. No se abre. Ayuda, ayuda, ayuda. Vaya, hola gatito. Tranquilo. ¡Joder! Uf, madre
Madre mía, ¿y cómo hago? ¡Hostias! Joder. La madre que lo parió. Tienes que distraer a ese león de alguna forma. Pues no sé, la verdad. ¿Cómo demonios lo distraigo? Este que come. Este come carne, ¿no? ¿Dónde se ha metido? ¡Hostias! ¡Cómete eso! Gatito. Se ha bugueado. Hostias, hostias, carne sí que está libre. ¡Cómete eso! ¿Ah? ¿Se hace amigo del gatito? ¡Ja! Ni el rey de la selva se puede resistir a estos peces tan adorables. Por los peces, no es por el gato. Madre mía. Entonces el perrito lo he hecho para nada. Bueno, me lo llevo. Sigo con las piedras. ¿Quién habría aquí? No pasa nada por ahora, el león está distraído. Te agradezco mucho que hayas arriesgado la vida por mí. Me llamo Marilyn, por cierto. ¿Conoces a un tío que se llama Bob? Con el peinado alocado, vive en la cabaña que está a la entrada del bosque. No puedo decir que sí. Su guardiente funciona de antídoto contra el veneno. Pero hay un problema, no nos queda más y nos falta el ingrediente secreto. ¿Cómo puedo ayudar? Me dirijo al laboratorio de ciencias del instituto para conseguir más. ¿Tienes algún tranquilizante o algo que pueda ayudar a luchar contra sus malditos animales? No sería capaz de disparar a mis pequeños. Pero conozco un atajo para llegar al instituto, sígueme. Vale, yo te sigo. Por aquí. Mi zoo rescatista no podría haber tenido... Qué bonito. Aquí. No sé lo que ha dicho. Se ha cortado. Ya tienes a tu gato, gigante. A Alan siempre le gustaron los peces. A las estatuas ponía Alan. Eran de león. Sigue Marilyn. ¿Era pintor como tú? ¿Quién? Tu padre. ¿Metemos en un déjà vu? Supongo que ya nunca habla de mí. ¿Conoces a mi padre? Por supuesto, es mi hermano. Espera, ¿que tú eres el hermano del que nunca habla? Antes sí. Me dijo que gastaste la lotería. O sea, que ganaste la lotería y te mudaste a otro país. ¿Por qué no nos dijo nada de ti? Tu padre es un buen hombre, pero se desvió un poco. Mamá, pareces feliz. Está embarazada de ti, Jack. Es precioso. Sus cuadros no le estaban generando el dinero suficiente para mantener a la familia. Jack, Jack, ¿sigues aquí? Estás ahí. Sí, lo siento, me he quedado anonadado. El cuadro es tuyo, si lo quieres. Y los animales no es solo tu zoo. Todo está cediendo ante el ataque del veneno y se está extendiendo muy rápido.
Bueno, no hay tiempo que perder. Tenemos que ir a mi habitación segura para llegar al instituto. Habitación segura. Deja que abra la puerta secreta. Maldita sea. He olvidado las anotaciones para abrir la puerta. La melodía provenía de las carrillones del jardín trasero. Me dan ataques de pánico cada vez que salgo. No pasa nada, ya voy yo. No tardaré. Esta llave abrirá las puertas cerradas de toda la casa. Oh yeah, tenemos llave maestra. Y el cuadro me lo llevo, que ha dicho que me lo daba. Es momento de poner música. ¿Esto qué es? Va a ser en globo, una guía para principiantes. Va a ser en globo. Cuadro de papá. Encuentra los carrillones, consigue la melodía secreta. Toca la melodía en el piano. Dirígete al instituto, vale. O sea, en serio, esto me ha dejado lo de encierrar al rinoceronte en la jaula por, sin hacer. Ahora que me estoy dando cuenta, bueno, me he dado cuenta hace un rato, pero... Puñetero bug. Entonces, puertas que hemos dejado sin ver. Por aquí no había nada, ¿no? Por aquí hemos entrado. ¡Hostias! Puñetero mono. ¿Esto no era una puerta? La de la entrada. Por la parte de fuera ponía que no se podía entrar o no sé qué. ¿Dónde estábamos? Que hemos salvado a la muchacha. Estaban estas. Psst. ¿Qué hace este tío aquí? Estaba probando el jacuzzi cuando entró una criada. Me escondí en el agua y se llevó mi ropa pensando que era ropa sucia. Muy bien, ¿y qué quieres que haga yo? Pues te cuesten los calzoncillos. Siempre hay que hacer lo mismo, ¿eh? Con estos señores. Estoy empezando a coger frío. pues no sé, vamos a ver si vemos algo por aquí. Aquí hay unos. ¡No! Joder. No, tío. Joder, eso. Que me matan, tío. Que los he esquivado, joder. Está esto. Vale. No sé si me dan la misión, si no. Esto comía bellotas aparte. Podría tirarles una bellota. Vale, igual, no me jodas. Puerta. Vale, aquí tienes, majo. Gracias por los calzones. Voy a hacer yoga aquí, vamos a ver. ¿Hay un coleccionable o algo? Estoy pensando. Sí. Una tarjeta de béisbol de casa buen bateador. Cas buen bateador. Ya aquí donde estaba ella no había ninguna puerta. Estaban los muebles y ya está. Vale, abajo, cierto, había otra puerta. Aquí. Ah, mira, la criada. Tenemos aquí un... un tarrito. Vale. Y un coleccionable aquí. Un cómic de chica nocturna. A ver qué me dice. Espero que todos los animales del zoo estén bien. No parece que brille nada, ¿no? Que me pueda llevar. Hola.
Espero que todos los animales estén bien. Espero que todos los animales estén bien. Hola. He visto esto, digo, no es una escalera, no, son cajas como apiladas. Y aquí hay una puerta. Ponme otra, anda. Que nos raye tanto. Bueno, mira, tenemos una nueva. Y aquí hay... Es una orden del juzgado de paz. Acusado, construcciones. Apestoso CIA declara error al instalar el retrete. Son globos. Qué chulo. ¿Me puedo tocar la mesa de mezclas? Billar. No se puede tocar nada. Vale. Esto va al exterior. Vale, aquí estaba la misión, entonces. Carrillones ha dicho que estaban en el patio, ha dicho. Patio, jardín, no sé. Te encontré. Quería ver cuánto de esto tengo. Tengo 7 ya. Tenemos que ponernos más huecos. Distancia aumentada. Voy a mejorarme la distancia. Los huecos necesitaría uno más. Para que haya 20. Vale, ¿y esto? No. ¿Qué es esto? ¿Es una sauna? Parece. Ardillitas. What? Esto es un retrete portátil, majos. El virus parece que nos afecta, que no afecta a los pájaros, pero los expertos dicen que les cuesta atrapar pájaros para estudiarlos. Te parece ser mi nieto. Él también es un mocoso. La, arreglando el retrete, la. Ya. Y nada más. ¿Esto que son papeles higiénicos? Vale. ¿Aquí hay alguien? Hola, nada, no me dices nada. No me dice nada. Llevamos escudo. Gusanos y de todo. Para llenar botes. A ver. Un invernadero. No puedo girarlo solo con las manos. Necesitas algo para desactivar la fuente. Apaga la fuente. Devuelve la llave inglesa al fontanero. ¿What? Devuelve la llave inglesa al fontanero. Que no me ha dado nada, ¿no? No creo que tenga ningún objeto. Si no sé por qué me da... Todo esto se va a convertir toda la pinta. La fuente hace mucho ruido, no escucho los carrillones. Hay mucho ruido como para escuchar los carrillones. Bien coleccionable. La muñeca de María pálida. Y no hay nada más. Hasta las serpientes son buenas aquí. Y no me pica. Tengo que hablar con el tío este entonces, porque pone lo de la llave. Este tío no me ha dado nada. Y el otro se ha pirado. ¿Me dejas tu llave inglesa? Con todos los caos que hay, tengo que volver junto a mi familia. Tengo esposa y 5 hijos.
Esta me necesita. Mi madre está débil y también me necesita. Y dirijo un orfanato de gatos en la ciudad. Solo será un minuto, lo prometo. Se la tengo que devolver. Te pareces a mi nieto, él también es un mocoso. Esto sigue igual. Rack, rack. Rack, rack. Conejo. Conejo. No. Demonios. Cooper. Ups, ha encendido el sistema de riego que alimenta el río. ¿Ha apagado ya eso o no? Sí, se escucha apagado. Uf, hay de todo por todas partes. Necesito escuchar esto. Vale. ¿Está escuchado? Necesito solo devuelve la llave. Toca la melodía en el piano. Vale, vamos. Devuelvo la llave a este tío. Y nos piramos. Pero ya. ¡Ay, pobre fontanero! Toma tu llave, anda. Que te vaya bien. ¡Ay, Dios! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Uf, ¡joder, corre! ¡No, no, 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 no! ¿Puedo cerrar? ¡Ay! ¡Señorita! ¡Buah! Me parece que no va a acabar bien. Esto era a la derecha. ¡Hostias! ¡Corre! Cierra la puerta y pone las barricadas. Serán capaces de entrar. ¿Qué barricadas? ¿Algo de aquí? ¿Está tapado ya o no? Toca la melodía en el piano. Vale, yo tengo que elegir. Es el orden que me está... Vale, bien. Bien hecho, sígueme. Ratas. ¿Qué? Literalmente, las ratas han abierto una brecha en el perímetro. Aquí estamos a salvo, ¿no? Las paredes tienen grietas. Se supone que los contratistas las tenían que arreglar. Joder, qué bien. Se acerca una oleada de ratas que no entren. Tiene un coleccionable. Y... ¿qué he pillado más? Un coche antiguo moldeado a presión. Una pistola de espuma en spray para tapar agujeros. Ah, vale. ¿Estos bichos no eran de queso? Cuidado. Hostia, los he mandado abajo. ¡No, no, no, no! Que se la comen. Que se la comen. Podría... Hostia, solo me queda un queso. Iros para allá. Iros para allá. Venga, venga. Buah. Hostia, pues estoy sin queso, ¿eh? Ah, muy bien. Esto no lo puedo mejorar, ¿no? No. Esto está lleno de quesos. No hay espacio, vale. Y además, este me lo puedo quedar. No paran de entrar, bichos. Hostia, me acabo de caer abajo. Aquí veo un jarrón. Bien. Ya sí puedo mejorar esto. Ratillas. Mira lo que tengo en la mano. Acabo de morir porque me he caído en el agujero. Se acerca lo de ratas. Vale, 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 vale. No, no, pues lo primero que hay que hacer es darle a esto. Que vengan hacia aquí. Vale. Voy a pillar el coleccionable.
Vale, en principio entonces con la pistola de espuma podemos tapar. Me caigo abajo. Al agujero todas. Vale. Se acerca una ola de ratas que no entren. Tapado, ¿no? Genial, estamos a salvo. Coge el ascensor y baja el túnel de huida. Puedes usar en mi máquina. Gracias por la ayuda. Eres más valiente de lo que crees. Vale. Cuidado. ¿No puedo hablar más con ella? No puedo hacer nada. Aquí hay algo. Gafas de sol del tío cantante. O del tío cantante. Parece que no se abre. He pillado una canción nueva. ¿What? ¡No! Que no freno. O sea, que yo no acelero. Que va solo. Yo solo giro. En plan Battletoads. No, uff. Vamos, vamos, vamos. Bueno, al menos ha sido cortito el viaje. ¿Dónde estamos? Y hasta aquí, gente, el episodio de hoy. Viaje movidito por la zona de los acantilados y luego el dichoso zoo. Madre mía, qué susto me ha pegado el gatazo. El super león ese. Nada, vamos a seguir avanzando, pero será en el próximo, gente. Muchas, muchas gracias por haberme acompañado. Y si os ha gustado, ya sabéis, un pequeño like, un comentario, estaría brutal. Dislike si no os ha gustado, que se lo va a hacer. Suscribiros al canal siempre que os guste mi contenido. Y nos vemos en el próximo. Un saludito. Chao, chao.